Tras estas emblemáticas paredes, estos cuadros con tanta historia, nos encontramos con el grupo más longevo y sobre todo el que más historias tiene, nada más y nada menos que la Filarmónica Ni Fu Ni Fa. Esto para Canal 10 es un orgullo para Canarias, así que estamos muy contentos con traerles nada más y nada menos que a este maravilloso grupo. Acompáñame y vamos a deleitar con sus maravillosas voces. Cara de felicidad que estoy a punto de conocer a Cristóbal Reyes, el presidente de nada más y nada menos que la Filarmónica Ni Fu Ni Fa. Muchísimas gracias por el recibimiento. Nada, gracias a ustedes, bienvenidos. Cuéntame, ¿cuántos años llevas en este grupo? Bueno, en este grupo como componente muchos años, ya no sé cuánto. Soy de segunda generación, venía con mi padre. Luego pues me metieron en la directiva, estuve de secretario, estuve de tesorero, vicepresidente, y hace 4 años pues hubieron elecciones, me presenté y salí presidente, y ahora pues bueno, ahora me tocó el tostón de presidente. No creo, no digas eso, hombre. Estábamos hablando antes de que las murgas infantiles, el concurso existe gracias a ustedes. Cuéntame un poco más sobre eso. Eso salió de la idea de Nicolás Mingorance, uno de los letristas de la Ni Fu Ni Fa, que en la actualidad tiene 95 años. Pues gracias a ustedes es que está en pie el concurso de murgas infantiles. La verdad que me llena, vamos, de más alegría aún. Sí, la verdad que sí, que es un orgullo, ¿no? Y sobre todo para él, para Nicolás Mingorance, que fue el de donde surgió la idea. Pero bueno, también a veces te da pena, están desapareciendo muchas murgas infantiles y es una pena. Bueno, pues desde aquí invitamos a que cada vez más pues se hagan nuevas murgas y los componentes pues cada vez crezcan. Hablando de componentes, ¿cuántos más o menos tienen ahora? Bueno, la Ni Fu Ni Fa siempre se ha caracterizado por tener un número determinado, no solemos pasar de 50.
No queremos más de 50 componentes. Para nosotros con eso ya es suficiente. ¿Y tienen algún requisito a la hora de que un componente pueda o no entrar? Hombre, el único requisito que pedimos es que tenga compromiso, seriedad, se comprometa con la murga y que sea buena gente. A lo largo de todo este tiempo, ¿cuál es la anécdota o el recuerdo más intenso o más bonito que haya vivido? Hay muchas anécdotas, sobre todo cuando la época de que estaba aquí el maestro Enrique González. Son tantas y tantas las que hay que si empiezo a contarte, tenemos que hacer un programa de televisión completo. Un sálvame, ni fu ni fa. Sí, sí. Hablando del nombre, ¿de dónde viene? El nombre de la Filarmónica ni fu ni fa. Bueno, el nombre, Enrique González trabajaba en la fábrica de colchones Fle y le estaban buscando un nombre a la murga y le iban a poner Fles. Y el dueño de la fábrica decía que no, que es un follón, que no metieran a la fábrica en jaleo, que tal, que para arriba, que para abajo y tal. Y le preguntaron, ¿y entonces qué nombre le ponemos? Y el hombre pues dijo, ni fu ni fa. Pues ni fu ni fa se quedó. Maravilloso. ¿Y puedes contarnos un poco de cómo empieza el inicio de la Filarmónica de ustedes? Bueno, la Filarmónica, antes de ser a Filarmónica ni fu ni fa, eran los Bigotudos, que tenemos por aquí. Aquí anda, tenemos. Sí, con bigote. De cuando eran los Bigotudos. ¿Te das cuenta? No eran ni 10 componentes. Y a raíz de ahí, pues en el año 61 se forma la ni fu ni fa. Vamos, que hay historia. Hasta hoy. ¿Y lo que le queda a ni fu ni fa todavía? Lo que le queda, espero que no se apague. Yo creo que goza de buena salud y espero que siga. Vuelvo y reitero que para nosotros es un orgullo estar aquí con todos ustedes. Y la verdad que muchísimas gracias por abrirnos las puertas a lo que es el corazón de ni fu ni fa. Estamos muy agradecidos y muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la visita y bueno, esta es vuestra casa también. Volveremos, seguro. Gracias.